Ya estamos aquí con Agustín Pizza y nada más y nada menos que en el World Championship, en el hoyo final, supongo, ¿no? ¿Dónde está? Mariano, es... Dime, ¿dónde estás, Agustín? Estamos en el Club de Golf Chapultepec, en la Ciudad de México, a más de 2.000 metros de altura. Así que algunos jugadores están batallando, se ha vuelto muy interesante esta parte. Aquí estamos en el mejor lugar de la casa. Sí, sí. 17, par 3 en un hospitality de muy de los anfitriones. Así que aquí les paso una toma de lo que es los hospitalities del hoyo 17. Maravilloso. Mexico Championship. Donde espero verlos el año que entra, porque se firmó para 7 años el contrato. Así que aquí pueden ver estas tomas, son divinas, este es el par 3. Tenemos la bandera en el back left, aquí la pueden ver. Sí. Esta bandera que está, no sé si la alcanza a ver, María. Sí, sí, perfecto. Está defendiendo muy bien aquí el lago. Y es un pues un espectáculo el domingo aquí, cerrando el World Golf Championship, Mexico Championship, acá en la Ciudad de México. Oye, una maravilla, ¿eh? Una toma excepcional, ha merecido la pena poder contactar contigo al fin. Estás en un lugar maravilloso, desde luego, y como veo, además, está lleno. Hoy ha habido una afluencia masiva, supongo, ¿no? Encantado, Mariano. Es un placer siempre conectar con ustedes, con vosotros. Siempre un saludo muy grande a todo tu auditorio, que yo sé que cada vez abarcas más lugares del mundo. Gracias a Dios, sí. Un fuerte abrazo. Pues no sé si lo estén televisando por allá, yo imagino que sí, porque este torneo sale a más de 200 países alrededor del mundo. Así que, pues felicidades. Y bueno, está John Ram en segundo lugar ahora a 3 puntos del liderato, ¿eh? Mira que si ganamos, los españoles ahí, sería maravilloso. Pues excelente, está John Ram, ahora está, creo que lo último que vi estaba en menos 12, con Dustin Johnson en menos 15 como líder, pero faltan 7 hoyos por jugar, así que todavía hay magia en este espacio. Hay mucho todavía por jugar, efectivamente, mucho. Oye, quien ha firmado el contrato de todo eso ha sido el Grupo Salinas, ¿verdad? Grupo Salinas es el grupo que trae el WGC, que muchos dicen quitaron a Donald Trump, y porque era el Cadillac el Doral, pero así que el Grupo Salinas es quien hace este espectáculo, y realmente, y lo más bonito de todo esto es que es para crecer el golf en México y Latinoamérica. Así que es verdaderamente un privilegio tener un torneo de esta envergadura, sí. El World Golf Championship, considerado de los 6 mejores torneos del mundo. Así que, pues ya lo tenemos en México durante los próximos 7 años. Y esperemos ver a más gente de España venir a visitarnos y a disfrutar de este, en marzo, de este gran torneo, y la verdad una gran experiencia. Los jugadores están fascinados, ya se han puesto sombreros de mariachi, se han puesto con la fiesta, no, de todo, la verdad. Los primeros 3 días antes de que empezara la competencia estaban todos vueltos locos y muy, muy entusiasmados de estar en México. Así que eso pues también nos ayuda como país, porque pues necesitamos también toda la buena vibra que podamos tener, ¿no? Sí, sí, ha sido muy buena, y eso yo creo que la imagen ha quedado muy, muy clara, que es completamente distinto a lo que estábamos viendo, desgraciadamente. Oye, lo que veo es el campo completamente lleno, la afluencia brutal hoy, supongo, ¿no? Tiene este hospitality que ven detrás de mí, es el hospitality de uno de los bancos, ahí dice CDMX, luego es un lago bastante grande, y pues rodeado de hospitalities. La verdad es el lugar donde quieres estar y quieres que te vean, porque este es un lugarzazo. Así que, Mariano, prepara tus maletas para el año que viene, sí. Porque desde aquí vamos a disfrutar y vamos a transmitir en tu programa. Si Dios quiere, así será. Los aplausos es que está llegando alguien, ¿no? Está llegando alguien a ese hoyo. Acaban de
acaban de pegarle a 12 pies de la bandera, así que sí, por eso fue la reacción. Claro. Bueno, oye, ¿cuánto tiempo tienes para que charlemos? ¿Estás apretado de tiempo o podemos continuar? Sí, en esta ocasión estoy bastante apretadito. Bueno. La verdad, quería saludar, no quería que se me pasara la semana sin saludar a ti, a todo tu auditorio. Pero bueno, durante la semana, si quieres, platicamos ya más tranquilo. Me parece muy buena idea. Pues vamos a dejarlo ahí. Hay que recordar que había un programa grabado con Agustín que no se grabó la voz. Fue culpa mía, una clavija que no funcionó bien. Y te agradezco muchísimo que hayas estado ahí ahora. Un abrazo, disfruta de la fiesta. Se te nota muy cansado, muy feliz, pero muy cansado. Y espero que puedas disfrutar. Bueno, un fuerte abrazo de regreso. Y pues hablamos pronto. Muy buenas noches por allá. Y bueno, aquí apenas vamos a ver cómo termina la fiesta. Disfrútala y gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Coaching Golf Radio. Están escuchando y viendo una edición más y especial de Sport and Golf. Una edición que está centrada en tres países, pero con fuerza especial en uno de ellos. En Panamá, donde está Carlos Vélez, nuestro amigo y colaborador habitual en estos programas. En México, donde está Jorge Rojas, también amigo y colaborador habitual en estos programas, y yo, que también soy su amigo, y estoy en Guadalajara. Pero en Guadalajara de España, ¿eh? No de México, ya me gustaría a mí. Y bueno, el porqué de este programa es porque tenemos un mega, super, extraordinario torneo, uno de los seis más importantes del mundo,
que se está celebrando en México. Y nadie mejor para contarlo que Jorge. Jorge, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Carlos, un cordial saludo hasta España, Panamá y a todos los demás países que nos estén escuchando en esta charla. Pues arranca de entrada con un gran clima la cuarta ronda. Ayer en la tarde hubo una lluvia copiosa en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Entonces el campo amanece con una excelente humedad, va subiendo la temperatura conforme va avanzando la mañana. Y bueno, eso le agrega un componente más sabroso a este reñido cierre del World Golf Championship que se juega en la Ciudad de México, en un campo donde ya lo ha destacado el PGA Tour, un récord en altura, casi 2.300 metros de altura. Es verdad, claro. Sobre el mar. Sí, claro, es un torneo de altura y en altura, las dos cosas, ¿eh? Exacto. Y aparte es uno de los clubes más emblemáticos de México y de los más celosos en abrir sus puertas. Entonces aquí hay que destacar que de ser un club que mantiene sus puertas muy, muy selectas, hoy las abrió de par en par, no solo para América, sino para todo el mundo con este gran torneo. Yo creo que eso es muy bueno, que cada vez se popularice más en los más rancios clubs del mundo el golf, y que la gente pueda entrar y ver que jugando al golf puede jugar cualquiera y que no nos comemos niños ni nada por el estilo, que es que parecemos una secta a veces en estos grandes clubs del mundo, ¿verdad? Exacto, sí, sirve para cambiar un poco la imagen de la gente que tiene sobre el golf, en particular en América Latina. Y para México es una oportunidad muy grande de demostrar lo bueno que hay, que más allá de las noticias, que muchas de ellas son malas, están pasando cosas interesantes, y este tipo de torneos son una gran muestra de lo que de las cosas buenas que sí pasan en México. Bueno, es verdad que esa situación de México que vemos en el mundo, acrecentada por algún comentario desafortunado del señor Trump, pues hace que todo esté muy, muy dispar y muy desigual. Pero esto es un gran avance para el golf y para México especialmente. Tenemos ahí un foco con Carlos, que hay un ruido terrible, que es que deben estar pasando niños que están celebrando algún torneo en el club, que por cierto todavía no hemos hablado con Carlos, en el club donde lo están celebrando. ¿Qué tal estás, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano, un placer estar con ustedes y poder conversar un poco del World Golf Championship que se está celebrando en México, y que es un placer para todos los latinos de que el PGA se esté celebrando en México, en América Latina, pues, de por ende. Oye, ¿dónde estás ahora mismo? ¿En qué club? Estoy en el Summit Golf Club en Panamá, en la ribera del Canal de Panamá, en las instalaciones del club. Escucharán al fondo los niños que hoy tenían un torneo. Y bueno, es parte de lo que es lo bonito del golf, donde todos pueden participar. Sí, es maravilloso además. Y ha pasado un niño y su papá, ¿eh? Hemos perdido a Jorge, se ha caído la llamada, aunque aparece, como ven ustedes aquí, que yo lo estoy viendo, Jorge Rojas, pero se ha caído. Voy a intentar recuperar la llamada mientras que estoy hablando con ustedes. Y en principio yo creo que lo vamos a conseguir, ¿verdad? Ahí va. Y que nos abunde más en el tema del World Championship. Te has caído, Jorge, no te has hecho daño, ¿verdad? No, todo bien. Vale. Bueno, pues ya estás aquí otra vez. Saludos, mi estimado Carlos. Estábamos hablando de dónde está, que está en un principal club de golf de Panamá Ciudad, de Panamá City, ¿no? Y estábamos hablando de que, bueno, que nos cuentes cómo va el torneo, qué expectativas hay. Yo tengo aquí la tabla, que me la estaba leyendo mientras que estaba hablando con vosotros, en la cual no puedo evitar recordar que hay un... Bueno, ahora está en quinta, hace un momento estaba en cuarta posición. John Rahn, esa figura española emergente, jovencísimo,
de 23 años y que tan buenas y maravillosas alegrías nos lleve dando desde principio de año, ganando ya un torneo de la PGA a su tempranísima edad. Thomas el primero, Johnson empatado a menos 12, Peters a un golpe, Westwood a un golpe, Lee Westwood, y luego una retaila de jugadores en 9, Kuchar, Fleetwood, Hampton, Mickelson y Manroig. Yo creo que ahí está el torneo, ¿no? En principio. Tenemos mucho ruido tuyo, Carlos, muchísimo. Sí, los niños saliendo de su almuerzo después del torneo. Cuéntanos esto, Jorge, ¿quién va a ganar ese torneo? Mira, yo me voy a atrever a jugar un poquito aquí con la probabilidad. Ajá. Yo creo que Justin Thomas va a defender su posición muy bien. Yo creo que él va a ser muy consistente, pero conservador. Sí, claro. Yo creo que hay que seguir de cerca a Thomas Peters, sí, que es agresivo, siempre juega agresivo. Y por ahí viene a tres golpes otro un jugador americano que se llama Matt Kuchar. Kuchar, sí. Matt Kuchar, él vino a México a la Copa de las Américas hace 2 años. Iba en segundo, tercero lugar. Y en la conferencia de prensa de la noche le preguntaron, oye, mañana será otro día y mañana vamos al 100. Y platicando con el CAD, dice, hoy van a ver otro Matt Kuchar. Entonces, casi en todos los torneos, en la última ronda es la mejor. Juega muy fuerte, entonces va muy cerca. Entonces yo creo que va a ser de los que le va a meter presión al tablero. Uh-huh. Yo creo que emocionalmente nos hubiera gustado que en México hubiera posibilidad de ganar un latino, pero ya están muy lejos de la tabla. Pero vamos, la hermandad con España es muy buena. Yo creo que sería un gran triunfo de John Ram, además de que en ese club hay una comunidad de españoles. Ah, sí. De los que vinieron exiliados a México y ya de español mexicano, ya de generaciones nacionales, muy fuerte en ese club. Entonces, ahí sería algo muy, muy, muy interesante. Lo están viviendo entonces en primera persona en el club. Los mexicanos de origen español y los españoles emigrados que pertenecen a ese club, ¿no? Exactamente, es un podría ser un alguien de casa, se le podría considerar alguien uno de más. Casa a John Ram. Bueno, eso es muy bueno, que juegue tranquilo, que juegue bien, que sería genial que volviera a ganar otro torneo, por lo menos que quedara en la posición en la que está, que es espectacular. Es un hombre que ya tiene la tarjeta para el Master. Y a mí me tiene, no sorprendido, pero sí muy contento, porque no se suelen dar unos resultados tan buenos tan deprisa, y este hombre tiene centrada muy bien la cabeza y sabe por dónde va, lo cual es grandioso. Carlos, cuéntanos, tú que estás ahí analizando tablas, analizando resultados, analizando jugadores, ¿quién va a ganar? Bueno, a mí lo que me sorprende es ver que Speed no está en los primeros lugares. Sí, es verdad, yo tampoco. Todos pensaban que ya estaba listo para el Master de Augusto de este año. Está en la posición 16. A muchos golpes. 7 golpes de los punteros. Uh-huh. Está duro que repunte, pero no es imposible. Me asombra ver a Westwood en el tercer lugar, empatado, y se ha mantenido. Y como dice Jorge, Matt Kuchar es una sorpresa, al igual que Tommy Fleetwood, que lo está jugando muy bien, que acaba de ganar en Europa. Rafa Cabrero Bello también está muy atrás, y a Sergio García no lo encuentro. Grillo también está muy atrás, con 3 bajo par. Es una clasificación que está muy llena de maravillosos jugadores, y uno que a mí me sorprende es Masuyama, que haya ido tan abajo también, a la posición 25, cuando estaba jugando muy bien en los anteriores torneos, ¿verdad? Sí. Jorge, quería preguntarte, ¿qué ha sido este torneo para México? Porque tienen a 47 de los mejores jugadores del mundo, porque como bien sabemos, este torneo es de todos los tours, el Tour de Europa, el Tour de Estados Unidos, de Australia, de Japón,
O sea, tienen ustedes el privilegio de tener uno de los mejores torneos en México. ¿Cómo lo ha recibido la población en general? Ok, aquí voy a comentar tres aspectos. Uno, el tema de la comunidad golfista en México. Sí. Ha tenido una respuesta impresionante. A través del portal ha sido muy, muy curioso recibir llamadas de gente para preguntarme datos muy específicos del torneo, porque hubo... Hemos perdido la comunicación contigo, Jorge, en un momento, a ver. Estabas hablando del portal, que te habían llamado, pero... Se oye entrecortado. Yo no lo oigo, directamente no le oigo. Se ha perdido la comunicación. Se nos ha caído antes, hace un momento. Y a mí no... ¿Tú lo oyes, Carlos? Perdona. No, se ha caído. No, se está oyendo entrecortado, sí, se cayó. Sí. Estaba dando una información muy interesante. Voy a llamarlo otra vez, a ver si conseguimos recuperar. Es lo que tiene el directo, que se cae uno y se ha caído, ¿eh? Y estaba hablando precisamente del torneo que estamos analizando y disfrutando, porque espero poder ver unas imágenes ahora, dentro de un momento. Jorge, ¿conseguiste entrar? También lo escucho entrecortado. ¿A mí? Vaya, pues tenemos una comunicación que no quiere salir. He de decirles, señoras y señores, que este programa lo intentamos hacer el viernes, ¿eh? Y lo grabamos incluso con otra persona, con Agustín Pizzá, que estaba físicamente en el torneo, y fue imposible. Grabamos las imágenes, pero no se grabó la voz, algo sin sentido, así que parece que tenemos un poco de gafe en este torneo, no sé por qué, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, o por lo menos en la conexión con México, que está dando problemas. Voy a cortarla, Carlos, y la recupero con los dos, ¿vale? Vamos a seguir intentando comunicar, incluso estamos esperando a Agustín Pizzá. Voy a hacer una pequeñísima parada, en cuanto recuperemos la comunicación y volvemos a empezar. A ver si ahora estamos todos, ¿eh? Sí. Sí, ya estamos todos. Bueno, estabas hablando, Jorge, que en tu portal Bigolf habías tenido muchas comunicaciones consultándote datos de lo más significativos, ¿no? Así es, principalmente porque el comité organizador tomó una gran decisión de a la persona que comprara su boleto. Ah. Podía traer por cada boleto de adulto, un menor de 12 años, completamente gratis al torneo. Entonces hay una cantidad impresionante de niños jugadores. Buenísimo. Que hoy están viendo a los más grandes del mundo jugar. Y eso, pues bueno, yo creo que a mediano y largo plazo va a tener un efecto muy, muy importante en que vamos a ver mexicanos despuntando, no ahorita, más en generaciones más adelante. Así pasó hace unos años con los torneos de Lorena Ochoa. ¿Sí? Donde empezamos a ver niñas como, sí, Gaby López, Ana Menéndez, otras tantas que están jugando en las universidades en Estados Unidos, en el TEMPAC, que le llaman, que fueron de niñas a ver a Lorena, y de ahí fue una motivación impresionante. Y hoy hay más mujeres exitosas en los tours y en las universidades en Estados Unidos que varones. Claro. Entonces, a lo mejor, claro, Hoy puede pasar algo similar y vamos a ver en unos años ya unas generaciones de varones mexicanos más contundentes y con mayor presencia dominante en universidades en Estados Unidos y en otras giras. Nada mueve más que el ejemplo, decía Emerson, y efectivamente tiene ya toda la razón, y este es un ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo. La verdad es que cuando pueden ver a los jugadores, aprenden, valoran y se unen a las posibilidades del juego. Y eso es muy, muy grande. Y que el club se haya aportado también de abrir las puertas, de invitar a los niños a que pudieran entrar, más todavía, muchísimo más todavía.
Oye, ¿cuál es la afluencia? Perdóname, Carlos, que te he visto con ganas de preguntar. Una chiquitita. ¿Sabes el índice de afluencia que está teniendo ahora mismo el torneo en estos días? ¿O todavía no hay datos? Todavía no hay datos oficiales, pero lo que sí te puedo decir es que las gradas y los caminos de por los fairways están abarrotados de gente. Uh-huh. Y sigue llegando gente. Claro. Claro, y eso que y el trancón que debe haber en México producto de esto también debe ser espectacular, ¿no? Claro, aparte esa zona es una de las más congestionadas en tráfico. Oh. Es impresionante el tráfico que hay en esa zona y ahorita no es la excepción. Claro, claro, un domingo que no tiene excepción, efectivamente. Carlos, todo tuyo. Carlos, tú. Sí, Jorge, quería preguntarte, este torneo llega a México por un hecho muy especial debido a los comentarios que hubo el actual presidente de Estados Unidos en su campaña política. ¿Cómo queda ahora este torneo que él llega a la presidencia? ¿Se irá en México? ¿Retornará a Estados Unidos? Porque recordemos que eso se celebraba en el campo casualmente que él tiene en Florida, en Doral. ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, el contrato que tiene Grupo Salinas, que es el conglomerado empresarial mexicano que compró los derechos del torneo, es por 7 años. O sea que por lo menos 7 años son garantizados ahí, ¿no? Exactamente. Y es muy difícil, a menos que el poseedor del torneo venda los derechos. Los derechos. Eso no va a ocurrir. El grupo Salinas, danos a conocer un poquito más al resto de América Latina que no tenemos y del mundo que tanta información. ¿De dónde salió el grupo Salinas? Bueno, el torneo se va a celebrar siempre en el mismo campo o será en otros campos de México? Bueno, yo creo que del éxito que está teniendo ahorita en la Ciudad de México, porque, a ver, el 70%, lo que le llamamos en México la pechuga del golf, está en la zona centro, que es la Ciudad de México y 7-8 estados circunvecinos. El Grupo Salinas es un conglomerado empresarial que tiene banco, tiene una... Oh, se ha caído otra vez. ¿Estás ahí, Jorge? Voy a hacer una pequeñísima parada para la publicidad y le recuperamos la llamada. ¿Os parece? Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza.
El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Pues volvemos, aquí estamos otra vez, yo con dos micrófonos para mejorar un poco la comunicación, y ya se nos ha caído Jorge. Según empezábamos, ha sido horrible esto, ¿eh? Qué mala suerte tenemos, para grabar este programa con México. Tuvimos problemas, como les comentaba, el viernes pasado, en el cual el arquitecto Pizza, Agustín Pizza, un tipo encantador y un buen amigo, iba por el campo grabando imágenes y grabándose a él mismo con los principales, y no conseguimos que se grabara la voz. Y ahora tenemos problemas con la comunicación, también con México, con Jorge Rojas, que está ahí. Jorge, ¿has recuperado o todavía no estás? ¡Oh, qué horror! No conseguimos que Jorge entre. Mira que tenemos problemas de comunicación con México. El golf ha debido llevar 1 millón de personas a México, ya no caben en internet, ¿no? A ver ahora qué tal. Bueno, estamos, mientras que se incorpora Jorge, estamos Carlos y yo. Oye, yo personalmente me gustaría que ganara John Rahm, pero creo que va a ser muy complicado. ¿Tú quién crees, bueno, que puede? Bueno, yo creo que al final vamos a tener un empate, porque todos están muy cercanos. Muy cerca, sí. Y todos son tremendos jugadores. Creo que México ha tenido una gran suerte de que este torneo se realice allá. Creo que están viendo va a ser uno de los mejores torneos que hay por la calidad de jugadores que hay. Uh-huh. Los 47 mejores del mundo jugando ahora mismo en México. Sí, sí. Y eso es mucho decir. Así que, como veo, ahora mismo está Dustin Johnson de nuevo en el primer lugar por un golpe sobre Peters, Westbrook y Thomas. Así está que, apenas están comenzando. Johnson apenas va por el hoyo 4. Nada. Y lo demás por el hoyo 6 y 5. O sea que faltan muchos por jugar todavía. Cualquiera que venga atrás puede pasar. Incluso algún iluminado de atrás puede conseguirlo, ¿verdad? Vete tú a saber. Por lo menos en las 30 primeras posiciones están a 6 golpes nada más. O sea, cosas más dispares se han visto. Pero en principio parece que la cosa va a estar entre los 8 o 9 primeros. Es correcto. Eso va a ser muy interesante el final de este torneo. Efectivamente. Y la cancha, que no es fácil, porque como vimos son fairway bien angosto y hay mucha vegetación. Ayer vimos superior a Phil Mickelson en su ronda. Sí, es verdad. Haciéndolo de Phil. Sí, sí, tú ponías una foto ayer en la cual se le veía, no se le veía, solamente se veía unos setos impresionantes de altos de vegetación que impedía ver a Phil Mickelson. A ver, voy a intentar añadir otra vez. Exacto. A Jorge. Y eso fue lo que lo hizo sufrir. Sí, no, pero bueno, ahí está. Es un jugador con más de 40 años que continúa y continúa siendo de los mejores, ¿verdad? Una lástima que no pueda competir ya Tiger con él. A ver ahora, Jorge, ya te oímos. Así es. Ok. Listo. Por fin cogimos señal. Oye, vamos. Estábamos hablando quién podía ganar, quién podía estar, qué sería hoy el definitivo del torneo, tu opinión. Pues bueno, vamos viendo cómo se está moviendo el tablero, el que coincidíamos con Carlos, Thomas Peters, pues está presionando. Lee Westwood también lo veo con posibilidades de dar una sorpresa. Uh-huh. Y Dustin Johnson, que bueno, es
juega como número uno y lo hace sentir en la cancha. Yo creo que va a estar entre un americano, que es Dustin Johnson, y los dos. ¿Y los dos? ¿Perdona? Oye, ¿te has caído otra vez, Jorge? No puede ser, otra vez no, por Dios. Ay, Dios mío, qué mala comunicación. Uno intenta hacer un programa internacional y no nos respeta Skype. Qué malo es Skype con nosotros. Bueno, oye, a lo mejor es que Donald Trump ya está haciendo de los suyas también con Skype en México. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Bueno, se nos ha caído otra vez. Vamos a tener que dejar el programa aquí porque llevamos muchos problemas con la comunicación. Y charlar un poquito tú y yo mientras que recuperamos la llamada de Jorge, o intentamos recuperar la llamada de Jorge. Oye, ¿qué nos espera esta semana por delante? Saber quién es el ganador, pero ¿qué torneos tenemos? Tú que eres la wiki, como decía Jorge, la wiki de los torneos de golf. No le escucho bien, Mariano, no le escucho bien. Este señor también está dando molestia acá. Está muy muy complicado el tema. Yo creo que lo vamos a tener que dejar ahí porque es imposible. No nos podemos comunicar a pesar de mis dos micrófonos y mi voz profunda y fuerte, pero tenemos verdaderos problemas de comunicación. No sé si es que porque estamos grabando en domingo, no sé si porque en México hay demasiada gente, no sé lo que es. Pero, oye, no hay manera. O simplemente es el Skype que a veces se porta mal. A veces se porta mal y no quiere, no sé lo que será. Mira, es imposible conectar con Jorge. Así que lo vamos a tener que dejar ahí. Nos vemos la semana que viene. Te iré avisando, Carlos. A ustedes mañana no, pero pasado. Mañana tendrán programa de juego interior y pasado también un nuevo programa que, si no tenemos problemas, será desde la Plaza Mayor de Guadalajara, desde el Dublin House, un maravilloso restaurante que hay aquí que va a acoger el golf de la zona de Madrid y alrededores dentro de Coaching Golf Radio. Pero ya lo iremos comentando. El primer programa, si Dios quiere, será pasado mañana. Pues les dejo aquí, me despido de mi amigo Carlos Vélez, me despido de mi otro amigo Jorge Rojas, que no sé si me va a oír, porque no hay manera de comunicar con él. Carlitos, que tengas muy buen resto de día y nos enteraremos quién gana en nada, ¿verdad? ¿Me oyes o no? Nada, a mí no me oye nadie hoy. Me siento abandonadísimo. Llegó Jorge. Listo. Ya estás ahí, hombre, a ver. Estábamos intentando despedir porque como no había manera de hablar contigo, no sabíamos si continuar o no, y Carlos tampoco me oye, con lo cual me siento abandonado, como decía Carlos. Jorge, no te has caído, ¿no? Nada, ya te hemos perdido otra vez. Nada, vamos a tener que dejarlo aquí. Despedimos, señoras, señores, hasta el próximo programa, ha sido un placer. Y esperamos que las siguientes conexiones con México y Panamá sean tan exquisitas como han sido siempre. Hoy Skype no quería funcionar. Cuídense, chao. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio.
Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés, y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.